noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión de Telemedellín, un espacio abierto para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Por eso hoy elegimos hablar de un tema que es servicio de urgencias en Medellín. Todos alguna vez hemos padecido una sala de urgencias en nuestra ciudad y esa es la realidad. Pero también vamos a hablar de un programa estratégico que pretende descongestionar estos centros de atención de salud, por lo menos en un 30%. ¿Esto qué significa? Atender por lo menos 20.000 personas por mes en esta primera etapa de ensayo, porque esta es una estrategia que acaba de comenzar, que viene de la alcaldía, que está, digamos, que liderada por la CPS, por la Secretaría de Salud, y vamos a contarles un poco durante el programa en qué consiste y, bueno, qué pretende en unos meses que se dé esta solución a esta congestión que se vive en la actualidad en estos sitios de urgencias. Por eso, para hablar de este tema, están conmigo esta noche los siguientes invitados. Voy a comenzar por la secretaria. Ella es la doctora Claudia Arenas. Bienvenida. Gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias, Diana. También está la doctora Marta Cecilia Ramírez. Ella es directora de IPS Universitaria. Buenas noches, Diana, y a todos los asistentes. Muy bien. A mi izquierda está el doctor Juan Manuel Sierra. Es el director del Hospital Universitario San Vicente Fundación. ¿Lo dije bien? Muy bien, Diana. Gracias buenas por noches y a los doctor. Compañeros. Muy buenas noches. Y el doctor Mauricio Alzate, director de Servicios Ambulatorios del Hospital General de Medellín. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar esta discusión, o mejor esta conversación, les recuerdo nuestro Twitter. Es @PuntoDeGiroTM para que ustedes nos cuenten sus inquietudes, para que nos cuenten experiencias, de pronto situaciones que han vivido. También para que nos cuenten cuál es la expectativa y qué esperan de esta estrategia que les hemos contado por estos días también en nuestro noticiero de Telemedellín y que hoy vamos a ampliar la información en este espacio de opinión para todos ustedes. Vamos a comenzar entonces contándole un poco a nuestros televidentes cuál es la situación actual que estamos viviendo en este momento en estos sitios de atención ambulatorios que están absolutamente congestionados. Doctor, le voy a dar la palabra porque ¿qué pasa en el San Vicente, por ejemplo? Buenas noches. Lo importante es entender que los servicios de urgencias verdaderamente tienen que ser unos servicios de urgencias. Y nuestra comunidad se ha cambiado un poquitico en el uso que debe darle al servicio de urgencias, porque al no sentir que tiene un apoyo en la prestación por parte de quien corresponde, entonces siempre, pues para uno lo más importante es la salud de uno y la de los suyos, entonces acude a un servicio de urgencias. Y eso es lo que ha llevado a la congestión absoluta, y no es únicamente el hospital universitario, lo vivimos en todas las instituciones de Medellín, porque esto es un problema general. Y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos en realidad una obligación mayúscula con la comunidad, pero no solo para la prestación, sino también para la educación, que es un tema bien importante, porque contando con eso nosotros podremos salir adelante de todo este tema. Doctor, si le entiendo un poquito, lo que usted me está queriendo decir es que parte de esa congestión se debe a que la gente acude a estos sitios por cualquier cosa. Es decir, por una simple gripa, porque todos vamos, incluso la queja general de la gente con la que uno está pues, en la cotidianidad interactuando es, no, es que yo fui a urgencias y me mandaron un simple acetaminofén, pero es que, pues a ver, esta era una gripa. Básicamente es eso. Esa es la realidad y las cifras así lo demuestran. Cuando nosotros recogimos información para este programa, encontramos que hasta el 40% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias de los hospitales de máximo nivel de complejidad no son una urgencia o no tienen la necesidad de ser atendidos prioritariamente. Entonces, eso es lo que está recargando y genera unas presiones indebidas, no solo sobre el personal, sino que está llevando a la violencia en los servicios de urgencias porque al no tener la oportunidad en la atención, entonces hay agresión al grupo médico, al grupo de enfermería, se toman... ¿Por qué? Porque se perdió un poquitico lo que era una dinámica que está dispuesta y es que el ciudadano entienda que cerca de su casa hay unos sitios de atención que debe utilizar inicialmente para poder llegar a los hospitales de máxima complejidad, la IPS Universitaria, el General, el San Vicente, el Pablo Tomún, somos hospitales que estamos diseñados para atender unas complejidades de características especiales y la congestión por estos pacientes de menos complejidad nos llevan a dejar de satisfacer esa necesidad que tiene un paciente verdaderamente urgente. Entonces estamos ingresando al sistema de salud por el nivel más alto y estamos buscando nosotros descongestionarlo hacia los niveles más bajos, cuando lo normal es que sea que el paciente entre por el nivel inferior para después en un sistema de referencia, contrarreferencia,
adecuado pueda llevar a estos. Lo que pasa es que diríamos que es un tema cultural, porque entonces cuando un familiar se encuentra, digamos, que no en muy buen estado de salud, por cultura, por recordación, por posicionamiento, no sé, entonces no vaya al San Vicente, que ese es el mejor, no vaya al Hospital General, que allá lo atienden divinamente. Son, digamos, que centros de atención que la gente ya reconoce y por eso acuden, digamos, sin saber que realmente ese es el centro al que deben dirigirse. Por ejemplo, doctora Marta, ¿qué pasa en la IPS Universitaria? Usted tiene un chicharrón gigante. Por ejemplo, el panorama de la León 13, no me lo imagino. ¿Cuántas personas pueden llegar allí? ¿Cuántos pueden acudir a una urgencia en una noche, en un mes? Efectivamente, nosotros tenemos unas urgencias de un tamaño considerable. Tenemos 115 camas de urgencias y estamos atendiendo alrededor de 250 pacientes diarios. Y en el día tenemos más congestión que en la noche. ¿Qué pasa con los pacientes? Efectivamente, como decía el doctor Juan Manuel Sierra, un 30-40% son pacientes que deberían acudir a otras instituciones de menos complejidad. La red, por ejemplo, de Metrosalud y otras instituciones de menor complejidad, porque el paciente no está acostumbrado que existe una red y que cuando su problema no es tan grave, debe acudir a una de estas instituciones. Y ya para aquellos más complicados, en el caso nuestro, que somos de alto nivel de complejidad, efectivamente se congestiona mucho la urgencia y sobre todo en el día de este tipo de pacientes que pueden ser atendidos en otras instituciones. Y eso hace que no seamos tan oportunos porque efectivamente, como decía el doctor, lo ideal sería que nosotros nos consulten esos pacientes más complejos y los podamos atender en un tiempo muy corto. Pero dado a que están acudiendo a nosotros pacientes que no corresponden por múltiples razones, porque aquí la causa es realmente no es única, es multicausal, por múltiples razones ellos acuden o bien porque por la referencia y el nombre que tienen las instituciones o bien porque no encuentran atención por la red de algunas EPS. Ellos no encuentran dónde ser atendidos, que no les están resolviendo a tiempo su consulta prioritaria y eso hace que las puertas de urgencia siempre tienen que estar abiertas, esas nunca pueden cerrarse y están encontrando como su principal acceso a los servicios de salud las puertas de las urgencias. Pero, es decir, ¿estos sitios de menor complejidad están desatendiendo a los usuarios? ¿Por qué motivo? Si son supuestamente los que tienen ese espacio y son los indicados para que las personas acudan cuando la situación no es tan grave. Nuestro sistema tiene un problema, de verdad no ha establecido redes. A la persona cuando está afiliada no le quedan tan claras las redes donde él puede acudir cuando tiene alguna situación de enfermedad. Por eso este programa que se implementó nos va a servir para intervenir ese aspecto fundamentalmente. Cuando un paciente o una persona se afilia a una EPS, le falta esa información de una red clara. He sido muy crítica y yo insisto en que ninguno tiene una verdadera red. Lo que tienen es una lista de instituciones de baja, mediana y alta complejidad, pero al paciente nunca le queda claro. Realmente, cuando él sufre algún inconveniente en su estado de salud, ¿a dónde debe acudir? Esa educación de los pacientes cada día tenemos que insistir en hacerla y esta iniciativa en la que estamos participando es muy interesante porque nos va a permitir impactar la educación de los pacientes, pero también que las EPS empiecen a organizarse en sus redes y que nosotros mismos como prestadores también. Muy bien, doctor Mauricio Alzate, el Hospital General es uno de los más, digamos, solicitados, donde más acuden las urgencias. ¿Cómo están ustedes con este plan de contingencia para atender tanta gente en la actualidad? A ver, nosotros atendemos alrededor de 290 pacientes día en tres servicios de urgencias, obstetricia, pediatría y adultos. Y hay un tema muy particular, recordando lo que decía el doctor Juan Manuel, en los últimos 10 años el Hospital General ha aumentado en 6 veces la atención de urgencias pediátricas, en 8 veces la atención de urgencias adultos, pero en 9 veces la solicitud de atención de situaciones no pertinentes. Eso quiere decir, sigue más o menos la misma estadística, el 40% de las personas que solicitan atención en nuestros servicios no la requieren en ese nivel de complejidad. Nosotros hemos aumentado la capacidad instalada, ahorita estamos terminando un proyecto de urgencias donde estamos reordenando el servicio específicamente,
Pero, por ejemplo, ya abrimos pediatría con una capacidad que casi duplicamos y la felicidad nos duró una semana, porque es que el tema no es abrir más urgencias, es porque es como el paralelo a que vamos a abrir más cárceles para que se pueda resolver el tema de la delincuencia. No, es un tema de reeducación, ya lo hemos mencionado, pero adicionalmente que efectivamente existan redes, que los servicios de alta complejidad sean para eso, para atender la alta complejidad. Soñaríamos con que nunca tuviéramos que recibir de manera espontánea un paciente en nuestros servicios de urgencias, sino que nosotros fuéramos el soporte fundamental para la baja y la mediana complejidad. Y hay una situación adicional compleja. No hay mediana complejidad, o sea, la mediana complejidad desapareció. En la ciudad desapareció. Entonces uno pasa de la baja complejidad a alta complejidad y pacientes que necesitamos que estén en esa mediana donde hay especialidades generales se nos quedan en nuestros servicios porque no se pueden manejar en un primer nivel. Entonces son situaciones que se van volviendo complejas. La pregunta básica, ¿cómo lo tratamos de resolver? Hemos implementado procesos internos de mejora, hemos aumentado capacidad instalada, pero como la situación es multicausal, esa no es la única manera de resolverlo y no se va a resolver abriendo más urgencias. Tenemos es que reorganizarnos todos, tener unos procesos claros, educar a la comunidad, pero adicionalmente tener médicos nuevamente preparados, médicos generales en los que la población confíe, porque también está un tema central. Yo quiero es que me vea el especialista. Para esta tos necesito es un internista o un neumólogo, no un médico general, ¿cierto? Sí. Entonces es un tema que se vuelve complejo. Habrá que intervenir, SIGA nos va a ayudar en eso, pues hemos tenido bastante fe en toda la estructura, en la construcción y consideramos que además va a llegar a educar a la comunidad con el objetivo de que los tiempos de espera sean menos, que es una de las situaciones más complejas. O sea, esperar mucho en un servicio de urgencias a cualquiera desespera. Pero si nosotros vamos a un servicio que sí me va a atender rápido porque es pertinente, probablemente vamos a tener una solución mucho más a la mano y va a ser menos caótico. Y como empezabas diciendo que ir a urgencias puede ser una cosa bastante compleja, pues quisiéramos que se volviera una experiencia, no lo mejor porque estamos enfermos, pero una experiencia adecuada en donde efectivamente podamos acceder al sistema a través de los servicios que deberíamos acceder. Porque también es el otro problema, cuando accedemos al sistema vía urgencias, siempre va a haber caos. Sí, me consta porque precisamente son horas las que hay que esperar para cualquier atención. El SIGAC es el Centro Integrado de Gestión al Acceso en Salud. Esta es la estrategia de la que les hablaba al comienzo del programa. Es una estrategia liderada por la Secretaría de Salud, por la CPS, por el Ministerio de Salud. Digamos que han hecho un trabajo en equipo para comenzar este programa piloto, que pretende atender muchas personas al mes. Estamos hablando de 20.000 por lo menos en esta primera etapa, ¿es cierto, doctora? Sí, claro que sí. A ver, te cuento, Diana, como han dicho mis compañeros, este problema de urgencias es un tema multicausal, es un tema que venimos trabajando desde que llegamos a la administración municipal y hemos encontrado muchísimos, digamos, dificultades y problemas que tenemos que ir articulando de todos los actores del sistema. Por eso lo hemos trabajado desde el ministerio hasta, digamos, también el tema de universidades con la formación de los estudiantes. Venimos trabajando con todos. Las instituciones de salud, acá tienes tres representantes que han participado completamente con nosotros en la estrategia. Los especialistas de urgencias también nos han apoyado. Nos han apoyado la CPS. O sea, con ellos también venimos hablando porque, como decía la doctora Marta, la CPS hoy tienen un estigma. Y yo les decía a ellos, lo duro para ustedes es romper el paradigma que tenemos hoy, que ustedes por un lado no me le cumplen a las instituciones y por otro lado no le estamos cumpliendo a los pacientes. Y lo que nosotros desde la Secretaría queremos hacer es ser un órgano articulador, o sea, ayudar a que el sistema funcione de alguna forma mejor para que quien se beneficie, que es el actor principal para todos nosotros, que es el paciente, sea atendido en un tiempo menor y obviamente empecemos a ver toda la problemática que tenemos en el sistema de salud. Bueno, pero ¿cómo funciona? Es decir, estoy enferma, asisto a un centro de salud, de urgencias. ¿Qué es lo primero que a mí me van a preguntar y cómo me van a clasificar para ver a qué sitio debo ir? ¿Qué es lo que pasa, Diana, hoy? Un paciente llega a cualquiera de las instituciones de nosotros y se le hace una clasificación que se llama un triaje. El triaje te lo hace un médico o una enfermera, ¿cierto? La enfermera es una evaluación, es profesional, ¿sí? Es una evaluación en la que no se te hace un diagnóstico, sino que se te hace una aproximación diagnóstica. O sea, se revisan los síntomas de ese paciente y se clasifica qué tan rápido se debe atender y en qué nivel de complejidad se debe atender. ¿Qué estamos buscando desde la Secretaría? Volver a revisar, como decía el doctor Mauricio, el tema del segundo nivel en Medellín desapareció. Nosotros hoy queremos fortalecer la red de Metrosalud para que, aparte de que podamos atender esta problemática de urgencias,
volvamos a recuperar ese segundo nivel de complejidad y estos pacientes tengan una oportunidad más rápida en su atención. Es decir, secretaria, que el SIGA contemplaría entonces, digamos que retomar ese nivel medio. Sí, claro. Y que sea Metrosalud entonces el encargado de atender estas urgencias. Metrosalud y las EPS deben tener su red prestadora. Algunas EPS que nos han dicho, deme tiempo, yo ya voy a abrir más consulta prioritaria para poder atender a esos pacientes en el tiempo que nosotros definimos, que ya te voy a contar cuánto es. Entonces, ¿qué pasa? Las EPS pueden tener su red de atención, pero que la tengan. O sea, que hoy un paciente no esté por todo Medellín buscando dónde lo va a atender. O como decía la doctora Marta, que es muy claro. ¿Qué pasa hoy? A ti te entregan un carnet, te dicen que estás afiliado a X EPS, pero cuando preguntas a dónde consultar, el paciente se queda sin saber. Uh-huh. O cuando llegas a la institución y te van a devolver, como nos dicen comúnmente los pacientes, te van a devolver, te dicen, ¿a dónde consulto? No, llame a la EPS. Uh-huh. Si es un sábado, en la EPS no le contestan. Eso es lo que queremos, que el paciente no quede desprotegido y que se atienda. ¿Qué pasa con SIGA? Te hacen la clasificación. La clasificación de triaje tiene 5 pasos. 1, 2 son triajes urgentes, se deben atender inmediatamente en esa institución. El 3 depende de la valoración que le haya dado el médico a la enfermera. Se puede atender, lo dejamos a discreción de quien lo esté atendiendo. Puede atenderse en esa institución o remitirse a un nivel de complejidad más bajo, pero que se le brinde atención más rápida. Y 4 y 5 son triajes que ameritan atención, por ponerte ejemplos, un dolor de rodilla, no estamos diciendo que no se deba consultar, pero no se debe consultar por urgencias. Ese 4 y 5 lo vamos a atender o en una consulta prioritaria, que la vamos a hacer en menos de 24 horas, o en una consulta programada en menos de 72 horas. La EPS, a través de SIGA, cuando el paciente llega a nosotros, obviamente ya lo vamos a clasificar, se ingresa al sistema y la EPS tiene 15 minutos para responder. En esos 15 minutos, si la EPS no responde, nosotros desde la Secretaría de Salud le podemos asignar una cita en la red pública cercana a la residencia del paciente. En eso también estamos pensando, no es que, de que busque por toda la ciudad donde lo atiendan, sino que obviamente cerca a su casa por georreferenciación nosotros lo podamos atender. Pero hay un punto que no entiendo, ¿por qué no va a responder una EPS? ¿Esa es su función, esa es su labor? ¿Por qué se negaría a atender? No, muy buena la pregunta. Te voy a decir, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que por cualquier motivo esa EPS tenga su red saturada, ya no tenga más citas, esa EPS nos puede decir a nosotros, atiéndalo. Tenemos que ser realistas, Diana, hay EPS hoy que no tenemos, que no conocemos su red y eso es lo que queremos. Si ellos la pueden organizar y tienen su red, perfecto, pero si no, que nos permitan atenderlo en Metro. Metro Salud hoy nosotros tenemos 52 puntos de atención. Esa es una red que es demasiado buena, que no la tiene prácticamente, yo te podría decir que ninguna ciudad. Solo la tenemos nosotros y la tenemos que aprovechar al máximo. Es un tema de capacidades. Yo pienso que es una cosa bien importante. Y es que todos tenemos que entender que los niveles de complejidad tampoco tienen que ver con el triaje. Es que el triaje es una clasificación. Es una herramienta únicamente para decir en qué tiempo debe ser atendido un paciente. Pero un paciente puede ir a un segundo nivel porque necesita una cirugía, porque necesita algún... pero son capacidades y por eso decíamos ahoritica, hay que recuperar hasta la capacidad resolutiva de los médicos, que la misma ley le había quitado al médico general y por eso la población fue perdiendo la confianza en los médicos y nosotros lo tenemos que recuperar. Hemos venido haciendo el trabajo con el ministerio en que la ley de habilitación ya permita en unas unidades de primer nivel que se resuelvan una cantidad de cosas, hacer procedimientos, a que el médico general vuelva otra vez, porque prácticamente había quedado amputado de manos, él no podía hacer absolutamente nada. Se volvía un director de tránsito, usted para el oftalmólogo, usted para el ortopedista, usted para el cirujano. Y esas son las cosas. Datos y no más. Entonces lo que decíamos era la capacidad. La capacidad, estoy hablando tanto de las EPS como de las IPS, porque la EPS pues, puede ser por capacidad en las consultas que tenga, pero se volvió también un tema económico. La red no está abierta porque como él tiene un atraso en los pagos, la red le cerró. Uh-huh. Entonces se van condensando y quedamos los que... Esa es la educación de la red. Pero hay otro tema, que me parece fundamental y es que pues, en Medellín hacemos muchas cosas y las hacemos muy bien. Medellín es absolutamente atractiva para toda la población del país. Uh-huh. En muchas cosas. Entonces preguntabas, Diana, ¿por qué si la EPS tiene que nosotros atendemos diariamente población del Chocó, cuyas EPS se deben circunscribir y resolver en el Chocó, atendemos población de todos los departamentos vecinos, cuando hubo la crisis del Hospital Universitario del Valle, cuando empezó, pues que continúa,
personas del Valle, personas del Cauca, precisamente porque esa población llega a buscar atención que no ha recibido y que ha tenido inoportunidades ya de años en evaluaciones especializadas, y en Medellín hacemos muchas cosas y muy bien hechas. Entonces, eso es como un imán y hace que haya mucha población de afuera. La idea de la alcaldía, de la administración y toda esta estrategia ayuda mucho a que esa población que es huérfana, que llega a nuestros servicios de urgencia y le decimos, no es de este nivel, y les decimos, vaya a su IPS básica es sentado. No, esa población, ya tenemos aquí un compromiso, tenemos un compromiso y una responsabilidad desde Metrosalud en apoyarnos también a todos en eso, con el objetivo de que ese paciente nos siga importando hasta la evaluación final, porque también teníamos una cosa que era real. Es un triaje 4, es un triaje 5, es un paciente que en las próximas 24 horas probablemente no se va a complicar, y lo mandábamos a andar la ciudad porque no teníamos otra herramienta. Y entonces iba pasando de sitio en sitio a ver en dónde había un alma caritativa, por así decirlo, que lo clasificara diferente y lo atendiera. Hoy hay una herramienta clara para esta población en donde efectivamente de manera oportuna, y nos ha ido muy bien pues con esta experiencia en estos días, en varias reuniones hemos expresado que estamos absolutamente satisfechos, pero la población tiene que estar muy satisfecha con esa gran apuesta. Pero, y entender que es una gran ventaja para esa población. Doctor, pero entonces para solucionar, digamos que parte de esas saturaciones que venga tanta gente de otros departamentos, ¿de pronto han pensado en extender el SIGA a otros departamentos que sean estrategia conjunta? El problema de Medellín lo tenemos muy claro, o sea, lo hemos estudiado desde la administración anterior, se hizo un trabajo con la Universidad CES y identificamos, como te decíamos ahora, que aproximadamente el 40% de estos pacientes o más no necesita ese nivel de complejidad. ¿Qué venimos trabajando ya? Hoy iniciamos en Medellín. Queremos ver cómo vamos a hacer el trabajo con la comunidad en general. Tenemos que empezar a educar a la comunidad, como decíamos ahora, y empezamos a articular con el área metropolitana cómo vamos a trabajar, y ya obviamente a través de la dirección seccional cómo empezar con Antioquia y extenderlo. Desde el viceministerio venimos trabajando y ya hay otras secretarías que nos han llamado de otras ciudades para ver la estrategia. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa para unos mensajes? Vamos a tomar aire un poquito, tomamos agüita, ya regresamos con este tema de hoy, que es servicios de urgencias en Medellín. Pero antes les recuerdo que ustedes nos pueden escribir, ustedes pueden interactuar con nosotros en nuestras redes, @telemedellin y @PuntoDeGiroTV. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren escuchar? Ya regresamos. Regresamos a Punto de Giro, estamos hablando hoy del servicio de urgencias en Medellín. La doctora Marta, esta que se habla, pidió la palabra hace rato para hablar de un tema que es la portabilidad, que es una promesa del gobierno nacional. ¿Nos explica un poco, por favor, de qué se trata esto? Claro, desde la ley 1438-2011 quedó claro un artículo donde dice que las EPS tienen que garantizar la atención de los usuarios en todo el país en los servicios de urgencias. Entonces, esos usuarios que nos consultan del Chocó, que nos consultan de otros departamentos, no tendríamos nosotros como institución problema para que la EPS nos reconozca el pago de la atención de esos pacientes, porque es una promesa. Y además es que yo creo que a nosotros nos ha faltado mucha gobernanza en el sistema. El SIGA es una decisión política, una decisión que toma un alcalde en un momento dado, y que nosotros necesitamos que los dirigentes no solo se preocupen por las obras físicas de las ciudades, sino que se preocupen por la salud. Es una decisión política y ellos tienen pleno ejercicio de la gobernanza, de la rectoría del sistema, y por lo tanto, bienvenida esta decisión, porque nos ordena a los prestadores, nos ordena a los aseguradores. Lo que mencionaba la doctora Claudia, la secretaria, es que tienen que convocar las EPS y decirles, ustedes tienen que cumplir. Hay demasiado sustento legal para hacer cumplir una EPS, pero no había llegado quien se preocupara porque esto se haga realidad. Y los prestadores estamos en una posición muy inferior ante un asegurador que definitivamente es el que maneja los recursos. Pero si hay un ente territorial, hay un rector, realmente llámese alcalde, llámese gobernador, que ponga las reglas claras, que ponga la ley sobre la mesa, yo creo que la EPS tiene que cumplir con eso que han ido cumpliendo hace rato. Pues bueno, eso es una ley y es una orden para cada EPS, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega un paciente de otro departamento aquí a nuestra ciudad, no lo podemos desamparar, no tiene EPS, no sabe a dónde acudir, se acoge al sistema, ¿quién paga? No hay ningún problema.
Yo pienso que eso es una de las cosas fundamentales cuando el sistema de salud fue diseñado, y era precisamente asegurarle la atención al usuario. ¿Qué es lo que hace? Eso demanda dos cosas: la atención en salud y la atención que se le tiene que brindar a él como ciudadano para poderlo hacer visible dentro del sistema. Entonces, en nuestros hospitales están tanto el personal que atiende la parte médica como el personal que atiende la parte social. Entonces, ese paciente, al ingresar, dispara los dos mecanismos. Y paralelamente en la atención se está llevando a cabo la otra parte, de es la identificación. Muchos de los colombianos, y yo podría decir que todavía tenemos cifras que superan el 4, 5 y hasta el 7%, por ejemplo, en Antioquia, no están ni siquiera identificados en el sistema de salud. Entonces, si no están identificados, no tienen una representación con una EPS, entonces, pero hay la obligación de atenderlo, y nosotros lo hacemos con la voluntad absoluta. Y entramos en todo eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El acompañamiento, así como lo hemos mencionado, porque es que las leyes soportan todo. Cuando uno mira, nosotros tenemos exceso, estamos sobrediagnosticados. Lo que nosotros necesitamos es ya puntos muy concretos de funcionamiento, de que exista sobre como ese ente rector que sea capaz de poner en cintura todo este funcionamiento. Y me parece que este es uno de los mecanismos fundamentales que nosotros llevamos 20 años buscando. Doctor, es importante, te aclaro, Diana, ¿quién paga esa atención? El municipio. El municipio es el que lo paga, si es un primer nivel, si es una urgencia, digamos que es una consulta básica, o el departamento. O sea, por ejemplo, yo pago, pues yo como Secretaría de Salud, pagamos muchísimas veces en otros departamentos urgencias que se le han prestado, pacientes que son de Medellín y no tienen ningún método de aseguramiento. Qué bien. ¿Por qué no hablamos un poco de la experiencia de lo que ha sido el SIGA, por lo menos, en el Hospital General? ¿Cómo van estos primeros días de prueba? ¿Cuál ha sido la respuesta de los pacientes, de las EPS? ¿Les ha funcionado? A ver, como todo nuevo proyecto, tiene personas bastante, con bastante expectativa, algunos con algún nivel de pesimismo, debido a que la situación ha sido crónica, 20 años o más. Pero nosotros, a través de la misma aplicación, nos hemos vuelto bastante optimistas. Tenemos un nivel alto de solicitudes generadas desde el Hospital General con un promedio de respuesta de 3 a 5 minutos, excelente, en donde la población sale completamente satisfecha y donde además mi población interna está creyendo en el modelo. Mis médicos, mi equipo administrativo está creyendo en ese modelo, en esa herramienta, porque está funcionando. Entonces, ya genera un poco de sueños. Esta semana en una reunión hablábamos de ampliar a otro tipo de cosas, porque incluso es el primer paso para que efectivamente suceda lo que dice la ley. El paciente debe trasegar, lo dice hasta bonito, debe trasegar por el sistema sin que lo note, solamente recibiendo lo que efectivamente necesita. Eso lo dice la ley. Pero nosotros, pues, con el caos, el paciente es la primera víctima frente al tema de poderlo trasladar a otros servicios. Esto nos ha ayudado mucho y de manera efectiva. Entonces, con tiempos de respuesta bastante buenos, ayuda a que haya una credibilidad alta y a que efectivamente vaya ampliando la cobertura. Y el grupo médico tiene satisfacción porque le está pudiendo dar la atención al que sí lo requiere en el momento correspondiente. Entonces ya empezamos a ver en los servicios, sobre todo en el infantil, ahorita un poquitico llaman los adultos, de que podemos empezar a concentrar la atención en los que verdaderamente necesitan la atención en nuestro centro. O sea que a ustedes también les ha ido bien con este ensayo, con esta prueba del SIGA. Y eso que no estamos sino empezando. Estamos comenzando y yo resalto que yo creo que es la primera vez que nos reunimos en una misma mesa desde el Ministerio, la Secretaría, las EPS, las IPS, y la discusión no fue la plata, la cartera. La discusión fue el paciente. Por fin le vamos a dar respuesta al paciente, y es una primera apuesta en la que estamos creyendo y por la que agradecemos la iniciativa de la Secretaría y de la Alcaldía de Medellín. De verdad que sí, estaba haciendo falta esa presencia, una decisión política, porque eso es lo que nos va a permitir. Nos está preocupando el paciente y le damos respuesta oportuna. Además, a valorar que hubo un ente territorial que quiso dar el paso. Dio el paso, le puso una apuesta económica, porque eso igual tiene unos costos hasta muy económicos. Pero estamos todos muy contentos y con mucha expectativa, porque es la primera etapa. De ahí hay que desarrollar muchas cosas y llegar al día, y lo soñamos, en que el paciente pronto en su celular
pueda decir, tengo estos síntomas, inmediatamente desde su celular le digan, diríjase a tal unidad, no, diríjase está, a tal no está eso, sí, sí, eso no, está no es un sueño. Ya existen las herramientas. Ya tenemos ya hay aplicaciones va a ser facilísimo, a nivel mundial. Va a ser facilísimo porque todos estamos muy entusiasmados con esto y yo creo que al menos la Secretaría va a poder mantener esa mesa unida que nunca antes había sucedido. Bueno, pues maravilloso porque ustedes son cabeza de estos centros importantes de salud en nuestra ciudad. Pero, ¿qué pasa del otro lado? ¿Cuál ha sido el real compromiso de la CPS para que esto funcione, para que fluya, como se lo están imaginando? Diana, yo te cuento. En este momento nosotros tenemos ya básicamente 10 aseguradoras que quieren participar. Como te decía, ellos van arreglando, organizando su casa porque nosotros estamos... ¿Cuándo? Pues, o sea, han ido entrando una que otra a la estrategia. Hoy ya tenemos las más grandes que tenemos en Medellín. Entonces, por ponerte ejemplos, Sabia Salud está en la estrategia, Sur está en la estrategia, Comeva está en la estrategia, SOS Salud está en la estrategia. Ya venimos trabajando con casi todas. Las que faltan es porque se están articulando o que quieren esperar que salga el decreto desde la alcaldía para que ellos puedan tomar la decisión y poder consultar, como algunas dependen desde Bogotá, quieren hacer la estrategia pues como de una forma organizada y eso obviamente se les respeta a ellos. Como decía la doctora Marta, para mí fue muy satisfactorio el trabajo de todos. Es un trabajo que ha sido conjunto, o sea, yo no puedo decir que esto sea única y exclusivamente desde la Secretaría. La Secretaría sí tuvo la iniciativa, lo lideramos, pero la respuesta de las instituciones es magnífica. O sea, yo contar con el apoyo del Hospital San Vicente, IPS Universitario, Hospital Pablo Tobón, Hospital General, o sea, todas las instituciones, clínicas ES, clínica Soma, están todas básicamente en la estrategia, nos reunimos con todos y todos tenían su voluntad. Como me preguntabas con las aseguradoras, también. O sea, también están dispuestos a trabajar porque es que esta estrategia le conviene a todos. O sea, esta estrategia para ellos económicamente, si lo vemos solo desde el punto de vista económico, a ellos también les conviene. Porque es una forma de ellos ver específicamente dónde están atendiendo a sus pacientes y de tener una red clara. Nosotros venimos con el Ministerio trabajando porque nos estamos adelantando a la estrategia que, como mencionaba ahora la doctora Marta, redes integradas que vamos a tener en MIAS y País el año entrante, que es una estrategia del Ministerio. El viceministro nos decía, ustedes se adelantaron 6 meses, ya vienen trabajando algo que en Colombia no lo hemos trabajado en ninguna parte y nosotros estamos trabajando instituciones públicas, privadas, aseguradoras y obviamente nosotros como, digamos, como gobernantes en este momento del municipio. Entonces la idea es que todos participemos para que esto salga adelante. Bueno, doctor Juan Manuel lo dijo desde el comienzo y es un tema de educación. ¿Cómo nos van a enseñar a ese 40% que no sabemos utilizar las urgencias? ¿Cómo debemos hacerlo? Desde la Secretaría vamos a tener toda la estrategia de comunicaciones y queríamos hacer como toda la campaña para educar a la comunidad. Nosotros venimos trabajando con los líderes comunitarios, que eso también es muy importante. Hay muchos líderes que participan en actividades desde la Secretaría, en programas de salud pública y en programas que tenemos de presupuesto participativo. Con ellos hemos venido haciendo todo el tema de educación de lo que llevamos de la estrategia. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Queríamos tener todo el tema de comunicaciones cuando ya tuviéramos la respuesta. O sea, que yo ya tuviera el sistema funcionando para que no nos fuéramos a equivocar. Porque no queríamos hacer la campaña de comunicaciones antes y de pronto que algo nos fallara en el sistema. ¿No? Queríamos tener todo claro cómo va a funcionar el sistema y ya empezar la campaña de educación. Pero ya empezó. Y sobre todo con una característica, y es que en las primeras evaluaciones nos ha permitido mirar que no hay rechazo de la comunidad. Porque está entendiendo muy bien, porque ha sido también parte de la temática, que le digamos, no le estamos diciendo que no lo vamos a atender, sino que le estamos diciendo en dónde lo van a atender, a qué hora lo van a atender y quién lo va a atender. Esas son las características fundamentales de seguridad que uno necesita. Entonces, si nosotros dijéramos que estuviéramos mal, era porque los pacientes que hubiéramos remitido a cualquier otro centro, porque tiene un traje 4 o 5, estuviera reingresando a nuestros servicios de urgencias. Y no es, no es. O sea, ya partimos de una buena base. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que aprovechar los medios de comunicación, que toda la audiencia nos esté ahorita haciendo caso y diciendo, esto lo tenemos que construir. Nosotros hemos hecho una estructura, pero el fundamental es el usuario, porque es que todo esto está diseñado para el paciente. Bueno, ¿qué les parece si damos respuesta? Tenemos dos personas que han interactuado, qué bueno, por eso, gracias. Carlos Ángel pregunta, ¿un dolor de cabeza de más de 5 días es una urgencia? Tengo 4 doctores en esta mesa. Depende, pues, o sea, hay un tema claro
Y es, para eso es precisamente el triaje, ¿cierto? El triaje lo que va a hacer es identificar en esta persona que tiene un dolor de cabeza si tiene unas banderas rojas, es decir, llama unos signos y unos síntomas que indican gravedad, que indican severidad. De acuerdo con ese examen o del médico, del personal de enfermería, se capta cómo es la condición de la persona y se define si es o no es una urgencia. Tienen muchos elementos, o sea, 5 días de evolución, pero no le había dado nunca, es primera vez, ha estado empeorando, tiene unos síntomas adicionales, no siente una parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Es el peor dolor de cabeza de su vida, es el dolor más severo que ha sentido. Entonces, esos son elementos que van, cambios en la visión y todo eso son elementos que van dando precisamente a esa situación de definir. Ahora, ¿qué llamado haría yo? Cuando uno tenga eso, no se vaya a los hospitales más grandes de la ciudad, sino que usted tiene un puesto de salud cerca de la casa. Consulte allá, va a encontrar un médico general o va a encontrar un equipo de enfermería entrenado que le va a decir qué tan grave es eso, porque es que tampoco es que le tengamos que enseñar medicina a toda la comunidad. No, lo que sí necesitamos es enseñar a cómo usar los recursos de la forma más adecuada. Y adicionalmente, las EPS tienen una responsabilidad grandísima con la educación de entrada. No solamente es enseñarles en dónde consultar, sino cómo no enfermarse. Y ese es un tema para otros 17 programas, claro, probablemente. Claro, la prevención. Pues es un tema central, sí. Claro, como la enfermedad. Mauricio, pero hay un punto fundamental en lo que dijiste, y es precisamente que el triaje no es únicamente en los hospitales de máxima complejidad. Uh-huh. El triaje es hecho en todas las instituciones a donde un paciente pueda llegar. Entonces, él va a recibir lo mismo de entrada en ese sitio, primario de atención como en un hospital de alta complejidad, y es la capacidad que vamos a ir desarrollando progresivamente, es empoderar de nuevo esos primeros niveles, volver a desarrollar el segundo y con seguridad satisfacer en el tercero. Entonces nosotros necesitamos es que eso se articule suficientemente, y aquí hay un esfuerzo adicional para pedirle al señor alcalde, y es Metro Salud. Yo pienso que el segundo nivel, que está desaparecido, también es una responsabilidad de la alcaldía, y debemos buscar que se haga fundamentalmente el esfuerzo adicional para que esto cumpla con su cometido. Muy bien. También tenemos una inquietud. Parece que es un usuario, o mejor un paciente, no muy satisfecho. Paulo Castaño dice, me parece que acá son negligentes y que el triaje no es bien aplicado. Hospital General, pésimas urgencias. Parece que a Paulo no le fue bien. Me imagino que de esta misma reacción tienen muchos pacientes. Pues a ver, nosotros tenemos una medición permanente del nivel de satisfacción. Está por encima del 98% y no lo medimos solo nosotros, sino que es una medición bastante objetiva. Pero sabemos, y lo mencionábamos desde el principio, como sabemos que la experiencia en urgencias no es agradable, precisamente estamos haciendo todo el trabajo con el objetivo de lograr una experiencia mucho más satisfactoria. Pero sí, permanentemente tenemos personas que no están conformes con la atención. Adicionalmente, las personas que querían que todo se lo hiciéramos en la alta complejidad, y sabemos que no es así, si no las abordamos de forma adecuada, si el discurso no es el más adecuado, o si la persona definitivamente dice, yo necesito ya mi resonancia porque alguien me dijo, o Google, el doctor Google me dijo que necesitaba, era una resonancia, siempre va a estar insatisfecha esa persona, pero estamos trabajando precisamente para identificar esos elementos que generan no satisfacción o insatisfacción y poderlos intervenir. No espero que él se enferme de nuevo, pero en caso de que le suceda, yo le pediría una cosa, vuelva al Hospital General y encontrará una atención diferente. Porque estoy seguro que de aquí a que él vuelva a enfermarse, este sistema habrá demostrado sus bondades y él recibirá una atención distinta. Y, bueno, perdón, y hay unas horas que definitivamente, así como en el tráfico hay horas pico, seguramente tenemos esos picos en las instituciones antes del proyecto. Teníamos esos picos donde es claro que los pacientes se van aburridos porque nos demoramos mucho tiempo para poderles brindar lo que ellos están buscando, por la congestión. Entonces, no podemos nosotros garantizar, lamentablemente, que todos salgan bien, precisamente por las dificultades que teníamos, que queremos intervenir vía el proceso. Pero si hay... Yo antes voy a dar como una visión que yo tengo como de las instituciones. Las tres instituciones que tenemos acá, incluido el Hospital General, cuando llegamos, yo fui a visitarlas todas. Y yo decía, yo no puedo creer que hoy esto esté pasando. Porque si yo hoy me veo del lado del usuario, para el usuario es muy complejo y entendemos al señor porque obviamente es muy difícil llegar y encontrar lleno, pero yo me pongo en la posición como médica de quien está atendiendo ahí, para ese médico, yo le decía al doctor Sierra y al doctor Mauricio,
cuando fue a las urgencias, ¿cómo hacen? Uh-huh. O sea, antes yo entonces los admiro muchísimo porque decía yo, ¿cómo hace uno para atender un paciente en las condiciones que les toca? Porque en la cantidad de pacientes que llegan es muchísima. Entonces, obviamente entendemos la condición del señor, pero sabemos que es muy difícil lo que les está tocando a las instituciones, por eso teníamos que actuar ya y ver cómo podíamos apoyarlos. Pues vamos a decirle a Pablo que le dé una oportunidad al Hospital General y que vuelva. Claro, porque mire, nos vuelve a escribir y nos dice que se demoró 3 horas, que la atención no fue la mejor y que se automedicó. Es decir, podemos correr ese riesgo también las personas que no tomen bien esta, digamos, esta decisión de decirle, mire, diríjase a tal centro de salud, que allá lo atienden a tal y no lo hacen, pues digamos que se terminan automedicándose. Pero lo importante en el proceso es el aprendizaje. Yo pienso que para Pablo va a ser muy importante todo este programa y lo que va a seguir adelante, porque el triaje también establece tiempos. Y yo de entrada le puedo decir, yo lo puedo atender, pero su tiempo de atención para lo que usted está presentando en este momento nos puede tomar de 6 a 12 horas. O yo le voy a decir, lo voy a atender en 2 horas, lo voy a atender en 30 minutos o lo atiendo antes de 3 o 4 minutos, que es el triaje 1. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos la claridad de la comunicación, lo que pasa es que para nosotros se vuelve muy difícil y yo hago una analogía que queda muy fácil, es cuando uno tiene una caneca llena de leche, 40 litros de leche en una canequita, eso es muy lindo, pero si hay un mosquito, ¿uno qué ve? El mosco en la caneca de leche, y es un mosquito mínimo en 40 litros de leche. Nosotros tenemos unos niveles de satisfacción tan grandes que son preocupantes. Esa medida que vos tenés, Mauricio, la tenemos nosotros, la tienen ustedes, porque es que, verdad, nosotros satisfacemos a muchos usuarios, pero y crecer de ahí, es que crecer del 80 al 90 de pronto es fácil, pero del 97 al 98 el esfuerzo es inmenso, porque la condición del ser humano muchas veces no alcanza a entender que el dolor del otro es más intenso, que la urgencia del otro, y para mí en ese momento de enfermedad, el único que intereso soy yo, los otros, y el médico tiene la responsabilidad de escoger a quien atiende primero. No es orden de llegada, es orden de clasificación de la enfermedad que tiene para poderlo solucionar. Bueno, hay otra persona que nos escribe, Willington, voy a resumir porque ha escrito varias veces. Dice que si la obligatoriedad en la atención en una urgencia es igual para entidades oficiales y privadas y que si es necesario estar afiliado para garantizar que la IPS te atienda y te reciba de forma adecuada. No hay ninguna necesidad. No, es que es más, lo pueden corroborar de muchas maneras. La política que nosotros mantenemos de puertas abiertas es que el paciente se atiende y después empezamos el proceso de saber quién es el responsable del pago. Esa es una política que nosotros hemos promovido a través de estos 103 años y es lo que posiblemente esa reputación que tenemos como hospitales de muy buena capacidad resolutiva es debido a eso. Y por eso es que nosotros muchas veces la población no nos acompaña en la defensa de las propias instituciones, porque siempre son atendidos. Entonces la situación es, no hay miramiento de ninguna clase, si tiene o no tiene aseguramiento, si es público o privada, si es contributivo o subsidiado, hasta el vinculado, porque es que hablábamos ahorita de los pacientes que no tienen ni siquiera identificación después de 23 años de estar vigente la ley y todavía no están identificados en el sistema. Entonces, para nosotros no es ningún inconveniente. Pero para la línea, pero doctor. Pero es claro saber que sea una urgencia vital. Es una urgencia. Eso es lo que yo iba a decir. O sea, que sea vital. No podemos perder la línea porque hay un tema claro por ahí en publicidad y demás. Usted tiene derecho a ser atendido cuantas veces quiera y en todas partes, pero la realidad no es esa. O sea, si es una urgencia, a usted se la resolvemos y después definimos quién paga. Claro. Pero si es una urgencia, ¿cierto? Entonces, ahí son los elementos que tenemos que ir dejando muy claros y son los elementos de educación a la comunidad permanentemente que no se nos pueden olvidar, porque después exigir el derecho a la atención lleva el deber de entender que efectivamente yo la requiero de manera inmediata. Bueno, pues a buena hora ese oficio que están realizando esta labor, esta estrategia de comenzar a descongestionar esos centros de salud. Más adelante pienso que deberían volver aquí a esta mesa a contarnos en unos meses, realmente nos funcionó, realmente descongestionamos, no en un 30, sino en un 50% nuestras salas de urgencia, que esperamos. Sería el ideal. Hagamos el compromiso, tú nos invitas de nuevo. Así quedó, doctor, en ese orden de ideas y digamos que cambiando un poco el tema, pues, también está solucionada, digamos, la parte financiera, por lo menos, del San Vicente. Todos queremos tanto el San Vicente. ¿Está trabajando también en eso, doctor? Estamos trabajando todas las entidades. Yo pienso que el tema financiero es un tema nacional.
Lo que pasa, y como lo manifesté tal vez en la última reunión en el Consejo cuando fuimos citados, era decir que en Antioquia hemos tenido la fortaleza de mostrar qué es lo que está sucediendo en el sistema. Porque sí hay un desbalance, hay una inequidad en la distribución de los recursos, lo planteaba ahorita Mauricio cuando decía a las EPS les llega el dinero, pero de ahí para allá nosotros no estamos teniendo los flujos correspondientes. El grupo de Somos 14 más 1 lo ha venido demostrando fehacientemente, pero lo que nosotros decimos es continuaremos con nuestra política de atender hasta el último minuto. Muy bien, pues que sea un compromiso entonces volvernos a ver. Quedó pactado en esta mesa. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, a los televidentes, a, por supuesto, a Telemedellín. Tiene una labor doctora y secretaria, y es llevarle al señor alcalde el mensaje en voz del doctor Juan Manuel, y es resucitar Metrosalud. Necesitamos ese nivel de atención medio para ver si... Eso lo tenemos muy claro, Diana, desde el plan de desarrollo. Si queda, muy bien, si queda establecido este SIGA, que es una estrategia que comenzó este mes, que va muy bien y que promete. Así que gracias por acompañarnos a ustedes esta noche. Vuelvo y les agradezco a ustedes por acompañarnos. Gracias a quienes interactuaron con nosotros en nuestro Twitter. Y nos vemos con un tema de interés, de salud, de ciudad, tema que nos interesa a todos en una próxima oportunidad. Feliz noche.